Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Yo no soy un guitarrero que canta por cantar. Yo me siento compañero del que lucha por ganar. Una nueva y limpia tierra cultivada con amor. Enterradas las rencillas, hermanando la canción. Muchas gracias por la presencia de ustedes para seguir debatiendo este tema. Un primer intento para avanzar hacia un proyecto de ley fue en el año 2011, fines del 2010 y 2011 básicamente. En aquella ocasión, Oikokuri Getala Atu, de diferentes organizaciones campesinas y organizaciones indígenas, organizaciones sociales, yo creo que Moisés Oiko 5, 6 Atu allá, a muy tres ex seminario metropolitano. La intención de las organizaciones sociales era tratar de unificar Oñeo PTI. La proyecto, porque había dos proyectos y había varias propuestas sobre eso. Yo creo que fue un gran esfuerzo de las organizaciones para consensuar en un solo proyecto. Y se llegó a consensuar en un solo proyecto, un proyecto de ley de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Ese proyecto se le entregó al presidente Lugo, creo que fue allá por el 16 de abril del año 2012. La intención era que las organizaciones sociales, a través del Poder Ejecutivo, envíen al Congreso ese proyecto de ley. Entonces, a mediados de ese mes de abril, el único proyecto, o sea, el proyecto consensuado, las organizaciones campesinas en el Palacio de López lo habían entregado al presidente Lugo. Se estaba preparando para que el Ejecutivo envíe al Congreso, se estaba negociando con las bancadas, y bueno, después ya ocurrió lo que todos sabemos, ¿verdad? El golpe parlamentario de junio de 2012, y ahí se truncó este proyecto. Lo que hace la bancada del Frente Guazú básicamente ahora es retomar aquella iniciativa de las organizaciones sociales. Antes de presentar, nosotros hemos vuelto a hablar con los principales dirigentes de aquellas reuniones y dieron su ok para que se lleve adelante este proyecto. Presentamos, yo creo, hace 30, 40 días aproximadamente se presentó esto al Congreso. Está en comisiones del Congreso ahora. Y si bien se debatió muchísimo, consideramos importante volver a continuar la discusión, continuar el debate de las organizaciones sociales sobre este tema. Esa es un poco la razón de la convocatoria de esta audiencia pública, ¿verdad? Para entender el contexto de la presentación de este proyecto de ley, fundamental analizar el modelo del agronegocio, que para nosotros es la gran fábrica que produce la miseria, la violencia y la muerte en este país. Existe una minoría privilegiada interesada en esconder o, aunque sea, camuflar una gran disputa que se da entre dos fuerzas, capilla eso de dos visiones o formas de entender el mundo y la sociedad. Por un lado, los recién llegados desde hace 500 años, o acá Europa violada, llevan quienes miran a la tierra, al agua, al árbol, a los animales, a los minerales, a la semilla, al ser humano, como recursos, como medios de producción, o sea, siendo más claros, mercadería o dinero. Peape miraba, oye, es unidimensional. Todo lo que ve es una sola cosa, en definitiva. Es dinero. Hay otra visión de mundo, y Catuaya es de la mirada de los nativos, la mirada milenaria, de muchísimos, de miles de años atrás, vive, de algo muy multidimensional allá. Porque mira a la tierra en su carácter de territorio o, y Catuya, eso es espacio de vida. Espacio de vida es de tecoja.
donde el ser humano se crea y se recrea en su espacio natural, en estrecha interrelación y reciprocidad entre seres humanos y el resto de la naturaleza. La tierra es su madre, es su casa. Hago proyecto de ley que definitivamente se imagina un instrumento que garantice la convivencia democrática, respetuosa, solidaria entre los seres humanos y la naturaleza, fundamentalmente la valor o guiada cuaco proyecto de ley de Nenderaité, a dejar la defensa de la vida y no privilegiar el dinero y la muerte. A 2007, pe, oñe por un curipeteño, Mongueta Guazú, Universidad Nacional, ONG, OIVA, algunas organizaciones campesinas, fundamentalmente Cuñangüera, oye, por un curioño Mongueta sobre el derecho a la alimentación, ja, oye, esa curiteco te deja petein ley, oye, mon petein ja, pe ayepa, pe derecho a la alimentación de Arecoba, pueblo jaisa. Jaupe maná, oye, curiteco temen un niño mongueta, la derecho a la alimentación es de soberanía alimentaria, cuape, una monda y llamo, ay, ñandeña garantizado, ñande derecho. Oye, por un curi la mitad, yepa, oño mongueta, 2008, uibe, pebape, proyecto onareje, pe anteproyecto, oye, eso, pe. Ja, oye, vos saco icuri, articulado, oye, por una mitad, oye, san yo, o uja, ojo, oño mongueta, jese, a ti mimi, a ti guasubepe, oye ya po debate, ese es esta agenda, ja, pe 2010, que te pisa, ya pa pe va pe anteproyecto. Establecer una política de Estado, cuán APB no ir y pitin política de soberanía alimentaria, del derecho a la alimentación, ja, cajeta, ministerio Jarupi, ja, ca, xarapa, jacoba con ley, oye, ya pa pe saramos ahí, o establecer una pitin política, que garantice ese derecho humano a la alimentación. Detalle va a ser con la niña de Carurecón, no hay va a pedir derechos, sino que antes está como incluso objeto de beneficencia, sin embargo, va a pedir derechos ya de cobo. Upey te va a pedir derechos, van a adecuado. Ojo, van a enterobetea penguana, la que tú te imparte de la población, si no enterobetea penguana. Ja, ve, oye, coba con ley, rupibe, ya jupitú, van a, ya mombarete, van a, ve, la ñan de seguridad alimentaria y nutricional a la soberanía alimentaria, ya jupitú, van a, pe soberanía alimentaria, cuán era, ya ñan de este modelo, Ernesto, o ñan de Menendete, ya van a, ya ecuay, la ñan de neta, o recoja soberanía alimentaria, porque ñan de mozán, y no, pero dije, ecuay. Entonces, te haré donde te coba con ley, oña, hace upeba o justicia de yepa. Ja, no hay que actúe, oye, ya por transformaciones espontáneas, sino que en vez de catupe, anda y que actúe ya, oña, andrea tu cuevo, ley, yupi, vea, yepa. Yepe, veramos detalle, añete, ja, upeba la oicoba.